Tiene que poner $20, Strand. ¿Juega o no? Solo me quedan $5. Entonces no puede ir. Soy de fiar. Tengo dinero de sobra en mi habitación. Me alegro por usted, pero la partida es aquí, no en su habitación. Ah, vamos, Will. Deja que juegue sus cartas y luego subirá a buscar el dinero. Enséñelas. Color. Vaya, parece que le debo dinero. No intente nada raro. ¿Quiere darme la mano y subir conmigo? ¿Te has perdido? No tienes nada que merezca la pena, tramposo. Se te ha acabado la suerte. Para siempre. Apártate y déjame marchar. No quiero hacerte daño. Vete al infierno. Clay Strand, jugador profesional, atraviesa una mala racha. Pero eso va a cambiar. Porque en la última mano el destino le ha proporcionado el revólver maldito. En el oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como el revólver maldito. El jugador. Estoy de suerte y me pone de buen humor. Voy ganando. Sí, señor. Buenos días, señores. ¿Qué juego le gusta? Cualquiera que llene el puchero. Jugamos con cuatro a la vista y una cubierta.
El primer as sale. Pareja de ases, apueste. $5. Esta también es mía. Es increíble. Parece mentira. Siempre gana él. Full de ases. Ya he tenido bastante. Yo me retiro. No puedo seguir. Nunca había visto una racha de suerte como esta. ¿Quiere tomar algo? Por supuesto, señor. Por cierto, me llamo Dean Marley. Clay Strand. Le admiro, Clay. Llevo 40 años jugando y jamás había visto una racha de suerte como la que ha tenido hoy. ¿Lleva así mucho tiempo? Hace un par de noches no ganaba ni una mano. ¿Por eso tiene ese golpe en la cabeza? Habrá hecho algo para cambiar. ¿Usted cree? Estoy seguro de que si hace memoria, habrá hecho algo o habrá cogido algo que ha cambiado su suerte. Disculpe. ¿Le doy de beber al caballo, amigo? Tratamiento especial. Lleva 3 días sin descansar. Cobro $1 por noche. ¿No le parece muy caro? ¿No quiere un trato especial? ¿Dónde está aquí el salón? ¿Para qué? El salón es para los hombres. ¿Y qué clase de mujer eres tú? Soy una mujer cansada y sedienta que quiere jugar al póker. ¿Y tú qué clase de mozo de cuadra eres? Le diré una cosa. Si está de suerte, ha venido al lugar adecuado. ¿Por qué? Porque habrá una gran partida de póker pasado mañana. Los mejores jugadores de la región estarán aquí. Soy yo quien se ha ocupado de invitarlos. ¿De verdad? Algunos ya han llegado. Big Ledger, Cheyenne Lonigan. Oh, y aquel de la barba y el cigarro es nada menos que John Branson. ¿Diente de diamante Branson? Y ahí está Ann Talbot. No la conozco. Hola, amigos. Cualquier jugador de póker que se precie debería conocerla. Podría ser la peor de sus contrincantes. ¿Una mujer? Claro. ¿Que me siente? Bueno, usted abre. Vamos, hable. ¿Qué le parece? Si yo gano, la acompañaré hasta su casa. Según mi experiencia, señor... Strand. Clay Strand. Según mi experiencia, señor Strand, los hombres tienen sobre eso un diccionario mucho más amplio que las mujeres. Espero que su definición de acompañar no incluirá abrazar, besar, tocar y finalmente quitarme las enaguas, ¿verdad? Jamás se me ocurriría. Bien. En ese caso, si gana, podrá acompañarme a casa. Y si gano yo,
Quiero que tres de esas fichas negras que hay en su bolsillo entren en el mío. ¿No va a mirar sus cartas? No. Dígame cuántas quiere. Ninguna. Yo cojo tres. Pareja de jotas. Escalera. Señorita, creo que mi deber es acompañarla a su casa. Una escalera servida. Eso sí que es tener suerte. Ahora estoy en racha, la mejor de mi vida. ¿Cree que esa buena racha continuará cuando las apuestas empiecen a subir? No tengo la menor duda. Yo también voy a jugar. Me alegro. Veo que sabe ganar. Ya veremos si también sabe perder. Bueno, dígame, ¿a dónde tengo que acompañarla? A un hotel, necesito una habitación. No tiene mucha suerte. Los dos hoteles están completos por culpa de esa gran partida de póker. ¿Seguro? Sí, estoy seguro. Yo cogí la última habitación esta mañana. Tuve mucha suerte. Escuche, sé lo que piensa de los hombres y de sus particulares diccionarios, pero puedo compartir mi habitación con usted. Gracias, pero creo que me quedaré con mi caballo en el establo. ¿En el establo? ¿Cómo es de grande la habitación que tiene en el hotel? No sé por qué es tan testaruda. Le he dicho que puede quedarse la cama. Aquí estoy bien, deme una almohada. Espero que no esté cargado. ¿Por qué no me cuenta cómo se convirtió en jugadora? Es una larga y triste historia. No creo que le interese. He estado pensando que si gano bastante aquí, tendré lo suficiente para comprar unas tierras y sentar la cabeza. ¿Dónde? Me gusta mucho un terreno que hay al este. Tan despejado que se ve a millas de distancia. Construiré una buena casa y ya no me moveré de allí. No sé. Pero eso de sentar la cabeza, no crea que es tan bonito. Habla como si lo hubiera hecho. Y tanto que sí. Bueno, lo intenté una vez. Solo una. En Denver. Allí me casé y trabajé de contable para mi suegro. Llevaba la contabilidad. Y si las cuentas cuadraban al final de la jornada, yo me sentía muy satisfecho. Pero eso no era para mí. Así que dejó a su mujer. Más bien, ella me dejó a mí. No le gustaba que jugara. Quizá debería haberle hecho caso. No, no lo creo. ¿Por qué no? Porque entonces yo no estaría con usted. Perdone, pero cuando esté sentado frente a mí jugando al póker el viernes, deseará volver a ser contable en Denver. Bueno, ya lo veremos, señorita Talbot. Ya lo veremos.
Gracias por acompañarme. No hay racha que dure eternamente. Si quiere una prueba, estaré en el salón. Sí. ¿Le importa que me siente? Forastero, en esta mesa se apuesta fuerte. Música celestial. ¿Cubierto? La última vez me fue bien. Bueno. ¿Cuántas cartas quiere? Ninguna. Sabía que iba a decir eso. Yo cojo dos. $20. Veo sus 20. Y subo 30 más. Los veo. Dobles parejas. Esta vez gano yo. Sigamos. El tipo de la barra me dijo que le vio salir en esta dirección. El aire del póker es una cosa. Y el de aquí arriba es otra. Yo necesito respirar los dos para estar sano. He estado jugando unas manos con Ann Talbot. ¿Y? Me ha ganado 6 veces seguidas. Creo que mi buena racha se ha acabado. Ann es muy hábil. Con habilidad se puede vencer una buena racha. Pues quiero que vuelva. Tengo que ganar mañana. El juego es muy extraño, Clay. Yo diría que no se trata de ganar ni del dinero ni de la fama, sino de emoción. Recuerdo que una noche durante la fiebre del oro gané $8,000 en una partida de póker. ¿Ganó usted $8,000? No los había visto en mi vida. Así que me dije, ¿qué demonios? Jamás podría gastarme tanto. ¿Qué sentido tiene ganar 10,000 o 20,000? Aquel día comprendí que jugaba por la emoción de jugar, por el riesgo. Y a decir verdad, me gustaba más cuando perdía, cuando intentaba recuperarme. Bueno, quizás sea así. Pero sinceramente preferiría ganar mucho dinero y luego comprobar su teoría. Puede que tenga la oportunidad. Veo que no has desperdiciado el dólar que te di. Ni has tocado mi caballo. Tú y yo empezamos esto con mal pie. ¿De qué hablas? De anoche. Preguntaste por el salón. Diablos, me gustan las mujeres con ganas de pasarlo bien. Entendí la indirecta. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Sí, he estado pensando en nosotros. ¿De verdad? Sí. Bueno, ¿y entonces por qué no piensas en esto? Reinas. Buenas noches, Ann. Dean. Creo que ya conoces a Clay Strand.
Un poco. Parece que ha perdido el aplomo. Muy bien. ¿Qué tiene? Lo siento, amigo. Las jotas ganan a los dieces. Gracias. No vale. Oiga, ¿cómo que no vale? Esta mano ya era mía. Las cartas se han revuelto. Hay que dar de nuevo. ¿Qué diablos te pasa a ti, amigo? ¡Tú! Te he hecho una pregunta. Había $25 en la mesa. ¡Me debes $25! Lo siento. ¿Lo sientes? Ahora sí que vas a sentirlo. ¡No! Ha matado usted a Leonard Dunk, el tipo más pendenciero del pueblo. Nos ha hecho usted un favor a todos, créame. No soporto que un buen whisky se estropee en el mostrador. ¿Dónde están? Creo que se ha ido. Se ha hecho usted famoso. Famoso estoy acabado. Ni siquiera tengo dinero para jugar al póker mañana. Tendrá más oportunidades. No he ganado ni una sola vez. ¿Cómo es posible jugar 3 horas seguidas y no ganar ni una mano? ¿Dónde estaba el as cuando lo necesitaba? Si la suerte no fuera caprichosa, no sería suerte. Tiene que hacer funcionar otra vez su amuleto, sea lo que sea. Y que descanse. Mi amuleto. ¿Qué huele? Esto es cloro. La sangre no sale si no se utiliza cloro. Hola. Hola. ¿Qué tal si nos acompañamos mutuamente a casa? ¿A su establo o al mío? Al suyo. Mi caballo está en otro sitio. ¿Por qué? Digamos que el mozo de cuadra pensó que podía mejorar mi vida amorosa. ¿Está usted bien? Oh, muy bien. Él quizá esté cojeando una temporada. Quiero comprobar algo. ¿Estás seguro de que se encuentra bien? Oh, por supuesto. No ha tenido suficiente por hoy. Ann, quiero que vea una cosa. Como quiera. Daré yo las cartas, esta vez sin descarte. Clay. Por favor, Ann, solo una mano. Bien. ¿Qué tiene usted? Pareja de doses. Clay, ¿por qué no...? Eso es lo que intento averiguar. Ann, ¿qué hora cree usted que sería cuando maté a ese tipo en el salón esta noche? No estoy segura. Las 11, más o menos. Las 11.
¿Qué está pensando? Intentaba imaginarme cómo es la vista desde el terreno del que me habló. Creí que no quería sentar la cabeza. La verdad es que ya no estoy seguro ni de lo que quiero. Debería dormir un poco. Sí. ¿La oferta de la cama sigue en pie? Es toda suya. No la quiero solo para mí. Oh. Quiero practicar un poco para esta noche. Clay, tienes la fiebre del juego. Es el jugador con más suerte que he visto en mi vida. ¿Tiene que irse a alguna hora en particular? No. Entonces apueste y guarde el maldito reloj. Me pone nervioso. Tres. Yo voy a dos. Usted habla, Strand. No puedo creerlo. Por fin gano una vez. He perdido. A las 11:05 perdí. Tengo que decirte algo, pero quedará entre nosotros, ¿verdad? Depende de lo que sea. Creo que es mejor que te sientes. Ya tengo el secreto. ¿Qué secreto? El de mi buena suerte. Por eso ligué aquella escalera cuando nos conocimos. No lo entiendo. Ann, este revólver es mi amuleto. Bien, me alegra. Una vez conocí a un jugador que creía llevaba... que la suerte había terminado para mí. Eso era lo que pensaba.
El revólver solo me sirve cuando yo le sirvo a él. ¿Me estás asustando, Clay? Ah, escucha. Antes de venir a este pueblo, maté a un hombre con este revólver en defensa propia. Y en aquel momento, ¡boom!, comenzó mi buena racha. Duró cierto tiempo, pero de pronto se acabó la suerte. Y entonces, cuando maté a Leonard Dunk, volvió. Hoy he tomado el tiempo. Después de disparar aquella bala, la suerte me acompañó exactamente durante 12 horas. ¿Qué quieres decir? Que debemos ser realistas. Lo más probable es que ni tú ni yo ganemos esta noche. Los mejores jugadores del país van a estar allí y por muy buenos que seamos, siempre habrá alguien mejor que nosotros. A menos... ¿A menos qué? Que utilice otra vez el revólver. ¿Estás pensando en matar a cualquiera? No mataré a cualquiera. Ya es suficiente. Anne, escúchame. Tiene que haber algún otro como Leonard Dunk en este pueblo. Alguien que esté mejor muerto. Seguro. ¿Qué hay del mozo del establo que te atacó? Atacará a otra si tiene oportunidad. Es mejor que desaparezca. Eso nos hará un favor. ¿Nos? Con la suerte que da este revólver, estoy seguro de que ganaré esta noche. Está claro, no puedo perder. Vamos a ser ricos. Ganaremos dinero para comprar todas las tierras que quieras. ¿Vas a salir a matar a alguien para que siga tu racha de suerte? No solo tienes la fiebre, Clay. ¡Estás enfermo! Puede que sí lo esté. Pero mañana por la mañana tendré dinero de sobra para que me cure el doctor que a mí me plazca. Todo esto me parece una locura. Sí, debí estar loca para pensar que... ¡Ann! Sentía lo extraño al ver que el croupier tenía las manos gruesas y morenas. Recuerdo que perdí mucho dinero, pero nunca he pensado que el croupier tuviera la culpa. No soy supersticioso y estoy seguro de que no influyó en absoluto. Pobre hombre. Él solo estaba haciendo su trabajo. Sin embargo, hay algunos jugadores que pueden... Señoras y señores,
solo quedan cuatro de los mejores. La señorita Ann Talbot, los señores Bill Plummer, John Branson y Clay Strand. Les deseo mucha suerte a todos. Se jugará a cuatro cartas descubiertas y una tapada. Abre la dama. $20. Veo los 20 y subo 50. La pareja de damas habla. Las damas apuestan 500. Tranquila, señorita Talbot. Bueno, yo tengo que retirarme. Nos veremos en el camino. Ganará usted la próxima vez, señor Branson. No es tan grave, Edim. Con un diente de diamante, sigo en la brecha. Última carta. Hablan dobles parejas. Yo apuesto 50 más. Subo a $1,000. ¡Maldita sea! 1,050, señor Strand. ¿Lo ve, señor Strand? Ahí está mi dinero. No puede tener una escalera de color. $1,000, señor Plummer. Por ahora, el señor Plummer tiene dobles parejas. La señorita Ann Talbot, pareja de damas. Y el señor Strang, proyecto de escalera de color. Reza por conseguirla. La apuesta está cerrada. La apuesta no está cerrada. Veo los 1,000. Y subo 700 más. Usted habla, señorita Talbot. Veo sus 700. Y subo 500 más. Solo tengo $1,100. Lo siento, señor. Las normas. Déjenle jugar. ¿Perdone? Tiene el revólver. Estoy segura de que su valor cubre la apuesta. ¿Está dispuesto a apostar su arma? ¿A usted le parece bien, señor Plummer? $1,100 más el revólver. Me gustaría verlo primero. Vaya, la verdad es que es un arma espléndida. Acepto. La apuesta está cerrada. Por favor, muestren sus cartas. Enhorabuena. Ojalá valga la pena.
Solo un loco jugaría de esa forma. Un loco. O un tramposo. ¡Este hijo de puta ha hecho trampas! Guarde su revólver. Déjelo donde estaba, señor Plummer. Llevo 40 años jugando al póker y nunca nadie ha hecho trampas en esta mesa. Acepte su derrota con elegancia. Y márchese. Puedes recoger tu dinero. Lo ganaste honradamente. Has ganado. Creo que no todo. Si le pidiera que me acompañara a casa, señor Strand, ¿lo habría ganado todo? Sí, señorita Talbot. Creo que sí. ¿Qué vas a hacer con eso? Oh, perdona. ¿Puedes esperarme un momento? ¿Quiere esto? Ya no lo necesito. Claro. Gracias, señor. Creo que hoy es mi día de suerte. Clay Strand, jugador. Todas las rachas de suerte llegan a su fin, especialmente si tu suerte depende del revólver maldito.